Seguimos con la música, porque además es un milagro más que un negocio lo que vamos a escuchar. Pero la música es un buen negocio para el ejercicio de la mente y de devolverle la magia y la vida a nuestro protagonista y al mismo tiempo a una bailarina de Nueva York. Esto que van a escuchar lo pueden ver en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook o en Twitter. Son millones de personas que han visto esta historia. Marta González, primera bailarina en Nueva York, años 60. Poco a poco se fue borrando su mente por cuenta del Alzheimer. Se borraron todos sus recuerdos. Hasta que nuestro invitado, un terapeuta que le apuesta a la música para despertar, le hace escuchar El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Y entonces ocurre la magia, como si flotara otra vez en los años 70, estuviera en un escenario de Nueva York maravilloso. Esta bailarina responde emotivamente en un video en el cual ustedes pueden comprobar lo que estoy contando. Primera bailarina del ballet de Nueva York. Realmente es fascinante lo que pasó. Por cuenta de esta música, esta anciana levanta sus brazos, su memoria recupera cada paso de la danza que la hizo célebre hace muchos años. Quiero saludar a Pepe Olmedo, él es el autor del milagro. Don Pepe, gracias por estar con nosotros, buenos días. Un gran placer, buenos días, un placer estar con todos vosotros, muchas gracias. Pues yo he querido utilizar la palabra milagro porque es mágico lo que sucede, pero esto de tener una explicación científica, técnica, que va más allá de la descripción que yo he hecho, ¿qué explicación hay para que a Marta se le hayan despertado lejanos recuerdos y le hayan permitido volver a flotar? Qué bonito, pues la verdad que detrás de todo esto nosotros encontramos que por un lado la música permanece, el cerebro herido por la enfermedad de Alzheimer o por otra demencia, la memoria musical, las áreas cerebrales que se encargan de la memoria musical están menos atrofiadas que otras partes del cerebro. Por otra parte, la música, sobre todo aquella música que ellos escucharon cuando eran jóvenes, entre los 18 a los 25, 30 años, esas canciones se quedan alojadas con más fuerza en el cerebro y sobre todo se asocian a emociones. Es decir, en esos momentos de nuestra vida vivimos momentos muy importantes, los cuales la música se asocia a personas, se asocia a recuerdos. Y entonces podemos asegurar, igual que asegura la ciencia, hasta el final de la vida, las personas con Alzheimer y otras demencias, de las últimas cosas que pueden perder es la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. A raíz de esas emociones, ¿cómo podemos llegar a los momentos como los que se ven en este vídeo? Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú no emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Son más piernas, ¿no? Son 50. Madre mía. Eso es. Esta es la WPP, un abrazo y felicitaciones por lo que pasó con esta mujer. Un gran abrazo, muchas gracias por vuestro apoyo.